chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Si eres nuevo por acá, yo soy Yanina y este es mi canal Caliope, donde comparto tips de costuras con patrones totalmente gratis. Aparte de regalar los patrones, estoy indicando el proceso de cómo realizar cada patrón de cada video que estoy publicando. Hoy haremos esta falda, es una falda cruzada para amarrar en el costado, con un nudo en el costado. Para esta falda utilicé una tela Gales de cuadrado, príncipe Gales también lo llaman, pero no necesariamente tienen que utilizar esa tela, pueden hacer en distintas telas planas, por ejemplo un chaliz, una gasa, eso ya depende de cada uno. La tela debe ser plana, de preferencia que sea plana obviamente. Pues si todavía no te suscribiste, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos videos. Para descargar simplemente tienes que suscribirte y nada, sin más que decir, comencemos con el video. Para hacer el patrón de esta falda vamos a utilizar nuestro patrón básico de la falda delantera y posterior. Comencemos con la falda delantera. Vamos a calcar en un papel, tal como lo hice, un patrón completo de la falda delantera. Vamos a sacar lo que es el largo. El largo le di 42 centímetros. Al costado o lateral de la falda salí como 5 centímetros. A partir de ese punto uní con lo que es con el punto de la cadera. Finalmente hice una curva tal como se muestra. También debemos tener en cuenta lo que es la pinza, debemos calcarlo ahí porque nos va a servir en la confección. El patrón posterior calcamos en un papel solo la mitad del patrón tal como se muestra. El mismo largo daremos, que era de 42 centímetros, y al lateral, o sea, la parte lateral, vamos a dar 5 centímetros. Bueno, eso sería todo con el patrón posterior. Recortamos nuestros patrones. El patrón delantero recortaremos por la curva que dimos. Pasamos a cortar las piezas en la tela. El patrón posterior cortaremos tela doble al centro por una pieza. Para ello doblamos nuestra tela derecho con derecho, alfilereamos y cortamos sin dejar márgenes. Antes de retirar el patrón debemos pasar las pinzas, ambas pinzas de nuestro patrón. La pieza delantera cortaremos por dos piezas. Debemos también calcar las pinzas. En total serían cuatro pinzas que debemos calcar o pasarlo a la tela. Alfileramos y cortamos sin dejar márgenes, porque mis patrones ya tienen costura incluida, pero en caso que ustedes no tengan costura incluida, deben dejar un centímetro a cada contorno donde vas a unir con la costura. Para el volante de la falda, lo que vamos a hacer es medir el contorno de nuestra basta y lo multiplicamos por 2. Para el delantero vamos a sacar dos piezas de 150 por 7 centímetros y para el posterior sacaremos una pieza de 120 por 7 centímetros.
No se preocupe que en el PDF también voy a dejar estas medidas para que no se confunda. Para la pretina sacaremos una pieza de 107 por 8 centímetros. Y para los lazos sacaremos dos piezas de 90 por 8 centímetros. Como dije, estas medidas también voy a dejar en el PDF para que no se puedan confundir al momento de sacar los patrones. Estas medidas son para la talla S, también voy a dejar para talla M y L. Una vez cortadas todas las piezas, pasaremos a confeccionar lo que es las pinzas de ambos delanteros y del posterior. Para unir los laterales, cogemos nuestra pieza posterior, superponemos las piezas delanteras, las dos piezas delanteras, superponemos las piezas delanteras enfrentando los derechos, o sea, cara con cara. Y cosemos a un centímetro aproximadamente con recta. Luego coseremos lo que es con remalle o over. Si no tienen remalle, pueden hacer con puntada zigzag. Como se aprecia aquí, ya uní los laterales. Pasamos a armar lo que es el vuelo. Uniremos las piezas, las tres piezas. En el centro debe ir el posterior y a los laterales debe ir el delantero. Unimos con recta y luego con remalle. Para hacer el fruncido, vamos a cambiar a puntada número 5, a la puntada más larga que tengan en su máquina, y pasamos a un centímetro igualmente por todo el contorno. Después de pasar o coser el contorno con puntada larga, vamos a jalar un hilo de forma que se va formando los frunces. Debemos asegurarnos que llegue a todo el contorno, a la medida del contorno de la falda, el delantero y posterior. Una vez que ya esté a la medida de nuestra falda o a la base de la medida, vamos a colocar cara con cara, o sea, hacemos enfrentar para poder coser o pegar lo que es el frunce o el vuelo a la falda. Cosemos a un centímetro aproximadamente con recta, luego pasamos con over o puntada zigzag.
que ya pegamos el vuelo a la falda, haremos lo que es la basta. Doblamos dos veces a la parte interna de la falda. Debe ser un dobladillo bien finito. En cuanto a la pretina, los lados debemos pegar a los laterales de la pretina. Una vez pegados, vamos a colocar, hacemos enfrentar el revés de la falda con el derecho de nuestra pretina. Colocamos y cosemos a 1 centímetro aproximadamente. Ahora que ya hemos terminado de coser a 1 centímetro aproximadamente, volcamos la pretina hacia el derecho de la falda. Cosemos justo al borde de la pretina. Haremos como un pespunte. Para terminar con el lazo, doblamos de ambos extremos 1 centímetro aproximadamente hacia la parte interna y cosemos con recta, tipo un pespunte al borde. Bueno chicas, eso es todo con la falda, ya lo terminamos, es súper fácil y sencillo de hacer. Y si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para más videos. Hasta el próximo video chicas.